La nau de cultura plena a vessar per veure l'obra Solfatara de la companyia Tres Bandes que van crear l'any 2008 els mateixos intèrprets d'aquesta obra, Mònica Almirall, Albert Pérez Hidalgo i el santcugatenc Miquel Segovia. Somos como volcanes. Ya sé que parece un tópico, pero de verdad lo pienso. Creo que hay tantos tipos de volcanes como personas. Hay volcanes extinguidos, semi-extinguidos. Hay volcanes que solo entran en erupción una vez en su vida. La Mònica i el Miquel mostren asseguts al voltant d'una taula la realitat d'una relació a la que només li queden cendres. No, sí. ¿Está bueno? No me gusta. Nunca me ha gustado. Sí, está bueno, como siempre, cariño. No está bueno. Sí. No me gustan milongas. No me gustan. No me gustan milongas, ¿vale? Díselo. Dile la verdad, dile ahora, ahora. Dile, no me gusta el miró. ¿Quieres un poco de miró? Va, sí, va. Va bien para hacer pasar la comida. Hi ha un tercer personatge. Es tracta d'un petit terrorista que dona veu als seus pensaments més amagats. És el que vindria a ser la solfatara del títol. Mònica siempre ha querido ser pianista. A los 13 años se presentó al Conservatorio de Música Infantil Carmen Conde, en Cerdanyola del Vallès, para jóvenes pianistas. Y se presentó con la marcha turca. No la cogieron. Amb un teatre directe i natural, una història universal, la d'una parella que no té res a dir-se, i amb una posada en escena creativa, l'obra s'ha endut premis com el del jurat i públic al Festival de Birmingham de 2012 o a la millor direcció al Festival Scan-Up de Kosovo. En estos momentos, Miquel tiene dos pensamientos en su cabeza. Uno, llamar a los colegas para celebrar el gol que le marcaron a Jesús Bonilla. Y dos, consolar a Mónica. A pesar de estos dos pensamientos, Miquel decide organizar una cena. Sí. Ya sé.